Bueno, pues buenos días a todos ustedes nuevamente aquí de regreso con ustedes, pues dándole los buenos días y con nosotros aquí también ya el padre Héctor Mario Rincón desde Colombia y le damos la bienvenida. Padre, ¿cómo se encuentra en esta mañana? Le saludamos y le damos al mismo tiempo la bienvenida. Buenos días, muchas gracias, yo he estado bien y usted, la familia y todos los hermanos servidores, ¿cómo se encuentran? Buenos días, padre, le damos la bienvenida. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias al Señor. Iniciamos entonces escrutando la palabra de Dios. En esta oportunidad le damos gracias al Señor por su palabra, pedimos su Espíritu. Padre misericordioso, en tu Hijo Jesucristo, te adoramos y te bendecimos. Danos tu Espíritu para escuchar la palabra de Dios y poderla escrutar en el caminar de la iglesia. Bendito eres, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Danos tu Espíritu, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, intercede por nosotros. San José, ruega por nosotros. Escuchamos. Bueno, pues gracias, Padre, nuevamente. Por aquí no lo estaba escuchando hace un ratito, pero bienvenido nuevamente. Pues esperamos adelante con su enseñanza de este día. Gracias. Dios le pague. Gracias, hermana. Gracias a todos los servidores del Ministerio Unidos por Cristo y María, a los servidores de la Radio Católica, a los benefactores. Gracias, Dios los bendiga. Dios recompense su ofrenda, su generosidad. Una oración especial por los enfermos en este día. El Señor los visite con su gracia, con su misericordia. A todos los que nos están siguiendo a través de la Radio Católica y de las redes sociales, el Señor también los acompañe, los proteja y los guarde y les conceda también experimentar su gracia y su salvación. Escuchamos la palabra y nos disponemos, tomamos la Sagrada Escritura del profeta Amós, capítulo 7, 12 al 15. En tiempo de Jeroboam, rey de Israel, dijo Amasías, sacerdote de Betel, al profeta Amós: vidente, vete, escapa al territorio de Judá. Gánate allá la vida con tus profecías, pero en Betel no vuelvas a profetizar, que es templo real y santuario nacional. Amós le respondió a Amasías: yo no era profeta ni vengo de una escuela de profetas. Yo cuidaba ganado y recogía higos silvestres. Pero el Señor me sacó de mi oficio y me dijo: ve y profetízale a mi pueblo de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La primera lectura de la liturgia del domingo 15 del tiempo ordinario nos permite adentrarnos en la realidad de la historia de la salvación en el pueblo de Israel hacia el año 750. El pueblo de Israel nació de la experiencia de la obediencia de Abraham, que vivía en Ur de Caldea. Salió de Ur de Caldea a vivir a Canaán. Dios le dio el hijo de la promesa llamado Isaac, que significa átame Dios. De Isaac nacerá Jacob y Esaú, y de Jacob, que significa el que se apoya en sí mismo, Dios le transforma el nombre en Israel, que significa el que se apoya en el Señor. De Jacob nacerán 12 hijos, que serán los padres de las 12 tribus de Israel. Descendieron a Israel cuando, o mejor a Egipto, cuando llegó la hambruna a Canaán, y José los atendió allí en Egipto, y estuvieron en Egipto 400 años. Cuando tuvieron opresión por los egipcios, Dios enviará a Moisés y a Aarón para liberarlos de la esclavitud de Egipto. Y ya en el desierto los fue educando durante 40 años para purificarlos
de las idolatrías de Egipto y los fue llevando para que abandonaran sus seguridades y los fue haciendo pueblo. De la mano de Josué entraron en la tierra prometida y se conformaron en las tribus que luego quisieron tener un rey. Samuel, ante la petición del pueblo, les eligió un rey llamado Saúl, a quien enloqueció el poder y se descontroló queriendo matar a David, que estaba al servicio de la casa real. David, que era un pequeño de la casa de Jesse, será elegido por el Señor para suceder a Saúl, que fue depuesto por su tiranía y también por su soberbia y su locura. David significa el amado de Dios y es el que va a llevar la liturgia o la celebración de los israelitas a adorar al Señor, a glorificarlo. Es David quien va a unir a todas las tribus y va a conformar un solo reino, el reino de Israel, con capital en Jerusalén. Jerusalén se constituiría en la capital religiosa y política del pueblo elegido. Así pasó el tiempo de David, lo había unificado con batallas de la mano de Dios y él había experimentado el poder del Señor, se había rebelado contra Dios, pero también había aprendido a confiar en el Señor. De esa forma vino luego Salomón, el hijo que nacerá de David después de que David ha reconocido su pecado al haberle quitado su esposa a Urías elitita y haberse quedado con ella. Dios le dará a Salomón, que será el rey, un rey que construye el templo y construye la muralla, y eso lo lleva a explotar al pueblo, a oprimirlo, a olvidar los pasos del rey David. Y al final de su vida también lo llevará a la idolatría por las mujeres que trajo del extranjero. A la muerte de Salomón, su hijo Roboán quiso seguir con la opresión del pueblo, seguido por el consejo de los jóvenes y rechazando el consejo de los viejos. En tiempo de Salomón, había estado un mayordomo de la casa de Salomón que había estado ayudando en la construcción de la muralla y ante las presiones y críticas le había tocado huir a Egipto. Ahora es regresa del exilio y lo proclaman rey. Es Jeroboam. Jeroboam lo proclaman rey en Samaria y se va a constituir el reino de Israel. Eran 10 tribus con capital en Samaria. Quedó en el sur un nuevo reino ante esta división con el hijo Jeroboam, porque por la opresión de Jeroboam, 10 tribus del norte se habían separado, se separan y eligen a Jeroboam, un mayordomo que había trabajado con Salomón, y es allí que aparece el texto diciendo: en tiempo de Jeroboam, rey de Israel. Nace así que el reino que había unificado, o el pueblo que había hecho uno solo, David, ahora con un hijo de Salomón, es decir, un nieto de David, se divide, y se divide en el reino de Israel, con capital Samaria, y el reino de Judá, con capital Jerusalén en el sur, y comenzará una nueva historia, dos reinos de un mismo pueblo, Israel y Judá. Y en ese reino de Israel se construyeron dos santuarios, un santuario en Dan y otro en Betel. La lectura de Amós nos encontramos con el santuario de Betel. Esto lo hacían para evitar que los del norte peregrinaran a Jerusalén cada año, como estaba estipulado en las tradiciones de los judíos, y así se volvieran a unificar. Evitando eso, se construyó un santuario en Betel y otro en Dan, que tuvieron momentos también de caer en la idolatría. Esta nueva realidad de santuarios construidos por el poder
de Jeroboam vino una gran dificultad. Los sacerdotes, como Amasías, estaban aliados en alianza con el poder político. Y la religión era un brazo de control social. Servían al rey, hablaban a favor del rey. Y las castas sociales se hicieron fuertes y la religión liberadora del judaísmo, la religión que había formado al pueblo en amor, en bondad, en exclusividad, con dificultades también de comprensión, ahora está aliada de los explotadores, de los campesinos, de la opresión del pueblo y se explota, se hace corrupción, se manipula, se violenta, se justifica todo por el lujo, por la plata, por el derroche, por un estatus de vida. En este contexto, el reino de Israel con 10 tribus es un lugar de esplendor, de gloria para la corte, para los poderosos, pero de dolor, de muerte, de opresión, de sufrimiento, de hambre, de dificultades, de impuestos inhumanos para los campesinos, para los pobres. Dios llama a un campesino del sur, a un campesino que escucha la voz de Dios y se llama Amós. Amós, un campesino del sur, un campesino que Dios llama y le va dando conciencia del dolor de los pobres del norte y que se escandaliza ante la explotación, los llega a llamar vacas de Basán porque han explotado al pueblo, lo han oprimido. Es el tiempo de Jeroboam, rey de Israel. Amasías es un servidor del santuario de Betel que reciben los sacrificios y que hacen todo a nombre del rey como un sistema religioso que quiere reemplazar al templo de Jerusalén y que quiere impedir que se vuelva a unificar el norte con capital en Samaria y el sur con capital en Jerusalén. Amasías y todos los servidores del santuario de Betel y de Dan, como también los profetas que allí surgen, están a favor del poder, son aliados de los opresores, justifican la opresión, la corrupción, el lujo, la explotación. Y así entonces, Amasías, sacerdote de Betel, es decir, del santuario que había mandado construir Jeroboam para que los del norte no volvieran al sur, dice al profeta Amós, vidente, vete, escapa al territorio de Judá, gánate ya la vida con tus profetas, pero en Betel no vuelvas a profetizar, que es templo real y santuario nacional. Aparece Amasías con una sentencia, podríamos decirlo hoy, con una amenaza de muerte. Amenazan de muerte a Amós. Le sentencian que debe irse del territorio, que no debe hablar de justicia social, que debe abandonar sus pretensiones de denunciar que hay corrupción, que hay maldad, que hay opresión, que hay injusticias, que hay violencia, que es contrario al Dios del cielo y tierra, lo que los gobernantes están haciendo. Amasías se convierte en una voz religiosa a favor del gobierno del momento. Amasías es una voz que a la vez quiere expulsar a un profeta que ha llegado del sur y que incomoda su voz porque denuncia, porque señala, porque está mostrando las injusticias, los improperios, las corrupciones, los lujos del derroche. Amasías quiere que Amós salga, vidente, vete, lo echa, escapa al territorio de Judá. Estas sentencias tenían connotación de querer salvar la vida. Y Amós, un valiente tocado por la palabra del Señor, que tiene hambre de la palabra del Señor, que Dios le ha suscitado dolor por sus hermanos del norte. Amós que sabe de campo, de sufrimiento, de dolor,
Amós, que tiene en el corazón la justicia social, va a exclamar a Amasías. A Amasías, que es un sacerdote puesto por el poder temporal, por el poder político, en un santuario fabricado también por el poder político en Betel. Yo no era profeta, ni vengo de una escuela de profetas. Amós se presenta como un servidor de Dios. No está diciendo que es profeta. Está denunciando, pero no se presenta como profeta. Ni ha hecho escuela de profeta. Yo cuidaba ganado y recogía higos silvestres. Es un campesino. Es un hijo del pueblo. Es uno que ha sufrido también. Es uno que ha caminado. Amós, uno del mundo popular, puede hablar y denunciar las injusticias de su gente, que son del norte, pero son su gente, y denunciar la explotación. El Señor me sacó de mi oficio y me dijo: ve y profetízale a mi pueblo Israel. Es profeta porque Dios lo ha elegido. Dios le ha dado sensibilidad ante la explotación de los gobernantes del norte. Dios lo ha enviado para denunciar las injusticias, la barbarie, las explotaciones, el lujo, el derroche. Él lo puede señalar y su vocación viene de Dios. También hoy la religión es utilizada por los gobiernos. La religión es utilizada por partidos políticos. La religión se puede volver aliada de gobernantes para justificar sus políticas, para justificar sus explotaciones, hacerse aliado del que explota, del que manipula, del que oprime, del corrupto, para decir que está bien, para avalar su crimen, para decir como Amasías: vete el que habla de justicia social, vete el que habla de derechos del pobre, vete el que habla de maldad, de odio. Hoy también existen Amasías, Amasías que utilizan el nombre de Dios para justificar los explotadores, los opresores, los que dañan la comunidad, dañan a los pobres, los usan, los violentan. Amasías es el signo que, unido a Jeroboam, utilizan la religión para gobernar, para oprimir. Hoy también la política utiliza la religión, son los nuevos Amasías. Hay líderes religiosos que se enriquecen también con la religión y explotan a los pobres. Pero Dios seguirá suscitando hoy Amós, los Amós de hoy que defienden al pobre, que proclaman que Dios es justo, que Dios quiere que escuchemos su palabra, que la opresión, que la corrupción, que la maldad, que el robo, que la corrupción nunca será querida por Dios. Hoy necesitamos también muchos Amós que, tratando bien a las personas, denuncien que toda explotación, que toda injusticia, que toda humillación, que toda realidad donde el más pobre es pisoteado, violentado, oprimido, usado, no es querida por Dios, no es digna de la vida humana, no es dignificante. Necesitamos hoy muchos Amós. Amós como Monseñor Arnulfo Romero, que defendió a los pobres de Salvador y fue asesinado. Como tantos que hoy también en África, en Asia, en América, también sufren persecución por querer defender los recursos naturales, defender a los más desvalidos, mostrar el valor de la primacía de Dios, la primacía de la persona humana. También hay Amasías hoy que quieren, en nombre de Dios, dormir las conciencias con la religión, hacer alianza con los explotadores, justificar la barbarie y la maldad de los humanos en nombre del orden, en nombre de Dios y en nombre de
un supuesto progreso y de una supuesta civilización. Es una primera lectura que tiene una gran denuncia. Los amasías que usan la religión, aliados a poderes políticos como Jeroboam, hasta para justificar el aborto, los atentados, las violencias, las explotaciones, las humillaciones, toda clase de corrupción. Y luego tranquilizan la conciencia diciendo, es el santuario nacional, es el templo real, con un acto o un aporte, quieren acallar la conciencia para justificar que están haciendo bien. Esta primera lectura es una denuncia para cada uno de nosotros, para saber que la pureza es una vida ante el Dios justo y que nada justifica utilizar la religión como amasías para servir a los poderosos, y que Dios nos dé la valentía de amor para defender a los más desvalidos, a los pobres, ayudarlos, vivir como pueblo, pues somos pueblo. Yo cuidaba ganado y recogía higos. Ser pueblo con los más débiles, con los más pobres, con los que caminan. Dios nos dé las entrañas de amor. El Santo Evangelio de este domingo 15 del tiempo ordinario, tomado de Marcos 6, capítulo 6, versículos del 7 al 13. El Evangelio de Marcos, una comunidad perseguida. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios, el que hace todo nuevo. Después de haber resonado los peligros de utilizar la religión, vamos al Evangelio. En cierta ocasión llamó Jesús a los doce y empezó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus malignos. Les encargó que no llevaran nada para el camino, fuera de un bastón, que no llevaran pan, provisiones ni dinero, que podían llevar sandalias, pero que no llevaran dos túnicas, y les decía, cuando se hospeden en una casa, quédense allí hasta que ustedes salgan de aquel lugar. Y si en algún lugar no lo reciben ni quieren escucharlos, a salir sacudan de sus pies hasta el polvo que se les haya pegado. Será una acusación contra esa gente. Los discípulos se fueron y con su predicación llamaron a todos a volver a Dios. Expulsaban muchos demonios, ungían con aceites a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. El peligro de usar la religión, de unirla al poder temporal, a los poderosos, a la política, lo presentó el texto de Amós. Ahora Jesús quiere que sus discípulos continúen su obra. Jesús no hizo alianza con los poderosos, con las estructuras. Él habla al corazón y quiere transformar las personas. Llamó a sus discípulos. Somos llamados por Jesús a continuar su obra. Por eso bebemos del Evangelio, caminamos en la iglesia y tenemos la certeza de que el cristianismo es una respuesta para un mundo más humano, que desde el cristianismo bebemos el Evangelio que es sabia, que transforma la vida, que transforma el corazón y que nos da vivir de manera renovada. Nos envía de dos en dos, es la espiritualidad de comunión. No es una obra de líderes, no es la autorreferencialidad, no son los caudillos, los caciques, no son los mesías de este mundo, son los servidores del pueblo, que caminan con el pueblo, que han nacido en el pueblo como Amós. Ahora ellos van de dos en dos, son parte del pueblo, caminamos con el pueblo, sabemos del pueblo, caminamos en él, dándoles poder sobre los espíritus malignos. Los espíritus malignos, los servidores de Satanás, el poder de Satanás en este mundo. Y quisiera hacer referencia a la primera lectura. El espíritu maligno es el que explota, el que hace corrupción, el que roba, el que daña la comunidad, el que destruye la convivencia,
el que justifica todo por la plata, el que ha sido la tría del poder. El espíritu del mundo es el que destruye la naturaleza. El espíritu del mundo es el que lleva a consumir desaforadamente. El espíritu del mundo es el que comete injusticias, mata, divide y se goza en construir imperios en la sangre de inocentes. El espíritu del mundo. Poder sobre los espíritus inmundos. No habla de expulsarlos, sino del poder sobre el espíritu del mundo. El espíritu de este mundo es el poder para dominar, para explotar. Hemos recibido el poder, de que el poder sea para servir. El espíritu de este mundo hace de las riquezas un ídolo, y el poder sobre las riquezas es ponerlas al servicio, es hacer que lo que tenemos sea para ayudar a otros, para compartir, para hacer el bien. El espíritu de este mundo usa a las personas. El poder sobre este espíritu del mundo es respetar, promover las personas, ayudarlas, tratarlas con cariño, caminar con ellas. El espíritu de este mundo crea guerras, odio, rencillas. El poder sobre este espíritu del mundo es enseñar a amar. Es amar, es devolver bien por mal, es dar gratuitamente, es mirar con misericordia. Como Mosé fue capacitado para ser profeta, siendo un campesino y hablar a los poderosos, los apóstoles también son capacitados con poder sobre los espíritus malignos, que envenenan el mundo, que lo hacen explotador, manipulador, dañino, destructor. Y el poder sobre este espíritu es ir en contracorriente, es vivir el evangelio amando cuando se oyen voces de odio, bendecir cuando hay murmuración y maledicencia, compartir cuando hay ambición, codicia, respetar cuando hay violencia, tratar bien cuando hay gritos, maldiciones y grosería. Poder sobre los espíritus malignos es formar comunidad cuando hay espíritu de individualismo, de egoísmo, de autorreferencialidad, de vanidad. Espíritu de poder sobre los espíritus del mundo que usan las personas para siempre respetarlas, valorarlas, caminar con ellas. Les encargó que no llevaran nada para el camino, fuera de un bastón. El bastón, el único que me apoyo, es en el bastón del pastor, que es Jesús. No llevar nada para el camino, mi apoyo es el bastón, que es el Señor. Mi bastón es el buen pastor, que es Jesús. Mi bastón son las palabras, las actitudes de Jesús. El bastón es mirar a Jesús, que es el modelo de la evangelización. El bastón es Jesucristo. No llevo mis seguridades, mis ideas simplemente. Las ideas sirven para armar un tema, no para imponerlas. Mis emociones, mis bienes, todo sirve. Pero si estoy apoyado en un bastón, el bastón del buen pastor, que es Jesús. Él es el modelo de la evangelización. En el buen pastor puedo evangelizar. Si no estoy apoyado en el bastón del buen pastor, también puedo llegar a las actitudes de Jeroboam y Amasías, de usar la religión, de usar la fe para mi propio beneficio, para explotar, para hacer alianza con los poderosos, para la corrupción, para la maldad, para el odio, para la división. Que podían llevar sandalias, pero que no llevaran dos túnicas. Vamos caminando. No son las seguridades humanas las que nos dan la fuerza. Ligeros de equipaje. Llevando la paz. Cuando lleguen, ustedes quédense allí hasta que ustedes salgan de aquel lugar. Hacer comunidad. Es haciendo comunidad, porque la comunidad salva,
de los caudillos que quieren envenenar el alma y hacer que hayan liderazgos enfermizos, que crear comunidad para poder apoyarnos unos a otros, crear comunidad para aprender a vivir, crear comunidad. Si en algún lugar no los reciben y quieren escucharlos, al salir sacudan de sus pies hasta el polvo que se les haya pegado. Será una acusación para esa gente. La gratuidad, no vamos a convencer a nadie, vamos a aparecer como creyentes. No vamos a debatir, vamos a mostrar a Jesucristo. Como amos, presentamos de manera serena, amable, desinteresada, el Evangelio, la presencia de Jesucristo, sin debates, sin críticas, sin odio, sin rencillas, sin partidos, simplemente en la serenidad de saber que Jesucristo es la respuesta, que encontrarse con Jesucristo da vida. Y por eso los discípulos se fueron y con su predicación llamaron a todos a volver a Dios. Volver a Dios era lo que necesitaban los del norte para volver a encontrar en la palabra, no en las alianzas con los poderosos, la fuerza del Señor. Amós tenía sed de la palabra de Dios, no de alianzas con humanos. Es volviéndome a Dios como puedo vencer los espíritus malignos. Es volviéndome a Dios que puedo evitar las alianzas con los poderes de este mundo. Es volviéndome a Dios como reconozco que Él es el que ama gratuitamente, el que ha creado. Es volviéndome a Dios como me abrazo a Jesucristo como único Salvador. Es volviéndome a Dios que dejo que el Espíritu Santo me guíe, me conduzca, me lleve. Esta es una oportunidad de volver a escuchar. Me vuelvo a Dios. Me vuelvo a Dios para no tener más seguridades que estar apoyado en el bastón del buen pastor. Me vuelvo a Dios para no tener seguridades en cosas, porque todas están al servicio de la evangelización, de la misión. Me vuelvo a Dios para tener la libertad de que no son adeptos, sino el anuncio gratis, el anuncio sereno, que vean un profeta, que vean un creyente, que vean a alguien que ha hecho primacía de Dios en su vida y que presenta con amor, con ternura, con bondad la presencia del Señor. Hoy necesitamos hacerlo en la familia, anunciar de manera serena, volvernos a Dios. Volvernos a Dios en la parroquia, en el ministerio, en la sociedad. Volvernos a Dios para poder cuidar la fe, cuidar la religión y librarnos de la tentación de Amasías y Jeroboam de utilizar la religión para los bienes temporales, para los poderosos. Volvernos a Dios para tener la valentía de Amós de denunciar la maldad, la corrupción. Volvernos a Dios para reconocer que Él es el que ordena la vida, Él es el que hace de la sociedad más humana. Si nosotros nos volvemos a Dios, habrá justicia social. Si nos volvemos a Dios, la corrupción se acaba. Si nos volvemos a Dios, ya no habrá los que roban los recursos públicos ni explotan. Si nos volvemos a Dios, no engañamos en los negocios. Si nos volvemos a Dios, no nos maltratamos, no nos humillamos, no habrá injusticia. Volvernos a Dios, el que ordena la vida. Volvernos a Dios, el que nos enseña a vivir. Volvernos a Dios, el que nos da la vida para amar, para bendecir, para perdonar. Volvernos a Dios para tener un mundo más humano. Dice al final el texto, expulsaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Es una misión de sanación y liberación. Nuestra humanidad está herida, enferma y oprimida. Que el Evangelio lo sane, que el Evangelio lo libere. Si nos volvemos a Dios, Él nos sane y nos libere. Damos gracias a Dios por esta palabra que nos ha dado en esta oportunidad. Una palabra que nos anima a continuar en la evangelización. Una palabra que nos dé la fuerza de seguir evangelizando como Amós en medio de los amasías que utilizan la religión junto a los jeroboanes,
para explotar, para dañar, para sus propios fines. Y siguiendo la misión de Jesús, de manera serena, sabiendo que hay poder sobre los espíritus malignos que quieren contaminar la fe, dañar la relación con Dios, dividirnos. Por eso nos apoyamos en el bastón del buen pastor que es Jesús. Vivimos en libertad, bendecimos y amamos y nos volvemos a Dios para experimentar que Él nos sane, que nos libera. Gracias, Señor, por esta palabra. A ti confiamos el caminar de la Iglesia, el caminar de los ministerios, del Ministerio Unidos por Cristo y María, de la Radio Católica. Bendito eres por siempre, Señor. Muchas gracias, hermanos de la Radio Católica. Muchas gracias, servidores, benefactores, familias, todos los oyentes, todos los que están escuchando, estén escuchando la palabra. Sigamos evangelizando según el Evangelio. Sigamos evangelizando según Jesús, el modelo de la evangelización. Bendito eres, Señor. Gracias por siempre. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias a todos los servidores de la Radio Católica. Una feliz semana para todos. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por esa reflexión y oración, ¿verdad? Que tanto necesitamos, tanto necesita el mundo en estos, siempre y en estos tiempos. Muchas gracias, Padre. Le agradecemos y pues le esperamos por aquí la próxima. Amén. Dele, saludos Padre. Para allá, para su comunidad. Con todo gusto. Gracias. Amén. Hasta luego.